pues ya nos encontramos aquí en la Caravana del Terror. Vamos avanzando, la fiesta se está viviendo a todo lo que da. Vamos en pleno bulevar y este es nuestro carro alegórico. Miren nada más, qué chulada, qué papá. Allá arriba va Pati Cornejo, va Blanquita, van entregando por ahí regalos dulces y muchas cosas más de lo que está viviendo la fiesta el día de hoy, previo al Día de Muertos en esta Caravana del Terror, organizada por supuesto por Expreso TV y TVR Comunicaciones. Una gran fiesta y un montón de chiquitines los que se dieron cita el día de hoy. Mira nada más, grandes y chicos y las mojigangas. Mira nada más, qué chulada. Qué húbole. Baila igual que Carlitos Franco, Igual que Carlitos. De hecho, está hasta el tamaño de Carlitos, yo creo. A ver, una toma allá al lado, mira. Sí, está, casi me pega, pero sí, más o menos está el tamaño de Carlitos Franco. La fiesta se está viviendo increíble. Bastante gente la que está dando cita el día de hoy, en esta noche. Ya prácticamente oscureció desde temprano. Entonces, vamos avanzando. Ahí está, mira, ven. ¿Para quién le vas a mandar saludos? ¿Cómo se llama tu abuelita? A mi abuela Olga. ¿Dónde está tu abuelita? ¿Vino o no? No vino, está en su casa, creo. O no sé dónde. ¡Ay, qué bárbaro! Oiga, vamos avanzando porque nos vamos quedando atrás, caray. Vamos avanzando. La fiesta se está viviendo increíble aquí en el bulevar. Miren nada más las mojigangas. ¡Qué chulada! La verdad es que es toda una fiesta y en nuestro carro el día de hoy, mi querido Chacale de la Emiliane, se trata ni más ni menos que de este altar de muertos al cual rendimos homenaje nosotros el día de hoy. Y ahí está. Chulada, cosa bonita, cosa bella. Oiga, pues me encuentro ni más ni menos con el buen Anro. Anro, ¿qué andas haciendo, Anro? Ando de fiesta, mi querísimo Regio, con todos los niños aquí bien contentos, del Boulevard hasta el Parque Morelos. Así que la verdad ha sido una noche muy espectacular, llena de emoción, llena de alegría, llena de muchos vestimentas, ¿no, mi querísimo Regio? Desde lo tradicional hasta lo más actual. Oye, sí, la verdad es que hay increíbles vestimentas, vestuarios, pero también carros. Hay carros también de nuestros hermanos, primos, tíos de TVR Comunicaciones que se dieron cita y que la verdad que son carros muy bien elaborados, no como el nuestro. Hemos sido una familia muy completa durante todo este año 2024, estamos cerrando con muchísima actividad, con muchísima energía, hemos tenido la verdad distintos eventos y hoy en día pues a final de cuentas es una fiesta más donde los celayenses nos unimos, salimos a las calles, hemos visto desde los más chiquitines hasta yo creo que de 3 meses, mi querido Regio, hasta los más viejitos que también están presentes aquí acompañando a los abuelitos a sus nietos. Así es, de los más grandes a los más chicos. Y fíjate que lo que más me gustó de Andrés, de Tienro, es su disfraz. Vino disfrazado, deliciado. Es la momia viviente, mi querido Regio. Es la momia viviente, pero al final de cuentas aquí andamos con Toki Morokio, con muchísima actitud, mucha energía, que al final de cuentas que no haya pretexto alguno para seguir trabajando, para seguir colaborando con Expresa TV, con la familia de TVR, y que sin duda alguna, más que nada con nuestros queridísimos simpatizantes y quienes nos están viendo también allá en pantalla, en sus casas, que han disfrutado, la verdad. Pasó volando el dron. Ya te gasparon el poco pelo que tenías, Regio. Me despeinó el dron. Oye, pero mira, increíble todos los chiquitines que se dieron cita. A ver si vamos acá. Mira nada más. Ahí a todos. Entrevístate a alguien. Ahí va. Señora, ¿con quién viene, señora? Con todos mis hijos. Todos son sus hijos. A ver, ¿cuál es su nombre? José Javier. Vito de tu decía Castro. Marta. ¡Hombre! Alina. Vanessa. ¡Hombre! Celaya. Celaya. Se dieron cita para recibir los regalos, los globos, los dulces. ¿Es la primera vez o ya se habían dado cita? Cada año venimos. Eso es todo. ¿Cuál es el que más les ha gustado ahorita? Ah, este. Está bonito. Este, el Expresa. Está muy largo. Ahí está, síguensela pasando bien, muchísimas gracias. La familia completa se dio cita el día de hoy, mi querido Anro. Y es una fiesta, como bien decías, desde grandes hasta pequeños. Ahí veíamos a la bebecita en carriola que se la trajeron. Le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos a la bebé también para que le toquen dulces. Ven y come dulces. Dulce o truco, mi queridísimo Regio, dulce o truco. ¿Qué toca esta noche? ¿Te vas a espantar como la otra vez te sacaron el chamuco? No, cállate, imagínate qué miedo. ¡Arriba, Celaya! Mira que los de Kia, se dieron cita también, mira nada más, qué bárbaros. ¡Y arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Las chicas guapas!
Ahí está. Los chicos guapos, sexys, eso. Oye, increíble toda la gente. Y vamos empezando, Vamos empezando, Anro. Y entre más vamos avanzando, vamos viendo más gente en el camino. Sí, la verdad yo creo que se han reunido más de 300. Vemos más de 300 familias aquí en la ciudad de Celaya, de pleno bulevar, de aquí hasta el Parque Morelos. Ya va a estar todo lleno, mi queridísimo. Mira, mira el bebecito, mira, mira cómo lo traen de calabacita. Ay, qué chulada. ¿Cómo se llaman? Nayeli. Pedro. ¿Y la bebé? Es bebé, Pedro Eitan. Pedro Eitan, mira nada más, ya lo trajeron a pedir dulces. Muy bien, felicidades, familia. Oye, hasta el bebé calabazo se lo trajeron. Mira, llegó Coco. Ahí está Coco. Ahí está, Miguel, es Miguel, eso. Disfrazado también. Toda una fiesta la que se está viviendo el día de hoy. Mira hasta las del IMSS, mira las del IMSS. ¡Ándale, ya las vieron! ¡Qué bárbaras! Y los pacientes, no, hombre, qué bárbaro. De los pacientes también cuentan, se los hubieran traído también, ¿no? La verdad, también cuentan. Mira nada más esta familia. ¡Eso! A ver si ahorita les regalamos unos dulces. ¡Aviéntenos dinero! ¡Ah, no! Me parece increíble para la gente que nos está viendo, en verdad, la cantidad de gente que se dio cita el día de hoy. Es muchísimos, desde pequeños a grandes, disfrutando de esta gran noche previa también. Ya se cansó, dice el Anro. Y vamos empezando, Anro. ¿Eh? ¿Ya te cansó? ¿Empezando? Ya, empezando, Anro. El 5 maratón, 500 maratón. De lo que sí, que la noche está agradable, no está haciendo frío, ni está haciendo calor. Tenemos calor por la caminada. Ya estoy sudando. Ya la edad, Anro. No, ¿qué? Ya la edad, Anro. No, pero la edad que tienen y la energía que tienen nuestros amable auditorio aquí que nos sintonizan día con día en Expresa TV, en Expresa Tu Voz, ha sido toda una celebridad, mi regio, No, ¿cuál? Tú. Todo Expresa TV, la verdad es que es toda una gran familia la que se dio cita el día de hoy. Allá arriba está mi querida Patti de Expresión Grupera, de Expresa Tu Voz, está Blanquita, que la verdad han marcado historia y muy buena dentro de la noble institución que es Expresa TV, y que a final de cuentas están compartiendo grandes momentos con todo nuestro amable auditorio que nos ha acompañado durante estos 5 a 6 años que ahora es Expresa TV, y que la verdad estamos muy entusiasmados de poder seguir colaborando y de llevando allá a casita cada uno de nuestros programas con mucho esfuerzo que hay detrás, de nuestros editores hasta productores, los que están en Switcher, y todo gracias a nuestra directora, la licenciada Verónica Espinosa. Así es, oye, y a quien está en la cámara, el chacal del Emiliano, que se dio cita hoy. ¿Y que dónde están los del Emiliano, dice? ¿Dónde están los del Emiliano? Saludos a toda la gente del Emiliano. ¡Ándale, mira nomás! ¡Ay! ¿Es de verdad o es de mentira? Verdad. ¡Ay, díselo! ¡Pero no le dice nada! ¡Qué gandalla el Anro! ¡Qué bárbaros! En cantidad impresionante de disfraces. Vamos a ver acá con Patito y con Blanquita, a ver qué, cómo se la están pasando, qué. Hola, ¿cómo están todos? Mira nada más, Blanquita, cómo la estamos pasando. Oh, padrísimo, hermano, con toda la gente. Exactamente, mira nada más la gente que nos está visitando el día de hoy, padrísimo. Deberían de venir, si todavía están en casita, deben de venir porque los dulces están de todos los colores y todos sabores. ¿Ya vieron la gente qué linda? ¿Ya vieron la gente? Vean nada más. Vénganse rapidísimo porque aquí estamos Expresa TV, todos los conductores de los programas. Así es que nos la vamos a pasar bomba, ¿verdad, amiga? Padrísimo, hermana, con toda la gente muy animada, ¿verdad, Pati? Exactamente. Saludos a la gente. ¿Qué dice la gente bonita? Muchas gracias, amigo. Esto es el ambiente que se está viviendo aquí en la Caravana del Terror. Como cada año, Expresa TV presente, ¿verdad, Blanquita? Así es, mi querida Patti, porque todos se ven muy animados viendo la caravana, disfrutando de nuestros maquillajes y de, claro, los dulces. Exactamente, aquí estamos todos disfrutando. Vean nada más qué bonitos niños, todos disfrazados, las mojigangas, y vamos a bailar todos porque estamos en el mejor ambiente de todos. Ahí está. Oye, fíjate que me los encontré ahorita. ¿Nombre?
Juana Medina. Horacio Gómez. Y ya me están diciendo que nos van a mandar muchos gandallas. Claro que sí. Claro. Oiga, pero mándale un saludo a Carlos, señor, a ver. Carlitos, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, Carlitos? No le dio permiso a su mujer. No, entonces, bueno, no. Usted sí se la trajo. Claro que sí. Yo me la trajo así, claro, ya no. Sí. Ahí está. Muchísimas gracias. Síguensela pasando increíble. Toda la familia que se dio cita el día de hoy, la verdad. Ahí está. Mira nada más los chiquitines. Ándale, papá. Vámonos, vámonos corriendo. Vamos para allá. Mira, vamos para acá con el chiquitín que dice, yo quiero salir. A ver. Venga, nombre. Isaac Uribe Reséndiz. ¿Con quién vienes? Con mi mamá y mi papá. ¿Dónde están? Mi papá se le camisa todo. ¡Ah! ¡Venga para acá, señor! ¡Ah! Oye, ven, ven, ven. Ya, ya. ¿A quién le manda saludos? ¡A quien sea! ¿A todos el año? ¡Sí, a todos! ¿Cómo te la estás pasando? ¡Bien! ¿Te gustan las caravanas? ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Chócala! ¡Venta, vientos! Ahí está la gente viviendo toda la fiesta y a través de la transmisión de Expreso TV. ¡Vamos para allá! ¿Todavía falta? Todavía falta, mi queridísimo Regio. Ya no aguanto las botas, Sanro. Otros 50 kilómetros más, mi queridísimo Regio. Te dije que te vinieras en tenis, Regio. Te lo dije de una vez. Oye. Botas de sí, no, la verdad es que dije, está levecillo. Es una caminada rápida. 2-3 cuadras. Yo creo que aquí sí completamos los 10,000 pasos que nos apuntan siempre los teléfonos, ¿no? La meta de los 10,000 pasos diarios, sí la completamos. Pero con mucho cariño para toda la gente que nos sigue viendo a través de Expreso TV día con día en todos nuestros programas, la gran cartelera que tenemos para todos ustedes desde noticieros, primera y segunda y tercera emisión, Expresa tu Voz, la variedad con los muchachochos, recordar los viejos tiempos, Expresión Deportiva y sin duda alguna toda la cartelera y los programas que tenemos día con día. Oye, no me digas que el más visto es Expresión Deportiva. ¿Eh? ¿El programa más visto es Expresión Deportiva? Pues dicen... ¡Ah! ¡Ay, qué bárbaro! Oye, mira, pero como vamos avanzando, Anro, lo había comentado anteriormente, y conforme vamos avanzando, hay más gente, se está juntando todavía más chavos, más gente grande, más gente morrillos, mira. Ahí está la señora con el chiquillo, mira. Y de fondo dice que se viene el toro, ¿eh? Se viene el toro. Está imaginando la del toro. Se viene el toro, se viene. Ahí viene el toro. Ahí viene el toro. Ahí viene Anro. Mira, vamos acá con la gente, véngase, véngase. Vamos, ¡ay, Jesús! Ya me anda dando. Véngase, señora. Nombre. Angélica Granados. Agustín. Agustín, señora. Herminia. Oiga, ¿de dónde vienen? De Brisas. De Brisas. De Brisas. El Romeral y Morelia. Morelia. De Morelia. ¡Ay, papá! Arriba el Monarcas. Eso. Oye, muchísimas gracias por darse cita con nosotros. Vamos a disfrutar de esta fiesta. ¿Ya preparados para el 2 de noviembre? Listos para ir. Para el panecito muerto, el chocolatito y toda la cosa. Todos los tamalitos, atole. Ay, ahí nos invita. Claro que sí. El Carlos, ¿qué cree que es un mandilón? Y sí, sí, sí. No, es mandiloncísimo y su mujer no lo dejó venir. Por eso. Mandiloncísimo. Muchísimas gracias. Síganse la pasando increíble. Bueno, claro, no, así le va a llover, así le va a llover. Fíjense mucho. Así es. Eso. Ah, mira ese muchacho. Saludos. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Andra. Ahí está. Ah, ahí está, mira. ¿Para qué le mandas saludos? Aquí está. Saludos a mi papá. ¿Dónde está? Trabajando. Eso como debe ser. Eso es todo, carnalito. Síganse la pasando chido. Oye, ánimo, ánimo. Oye, toda la gente que se dio cita, miren nada más. Toda la fiesta. Eso. La fiesta, todo lo que da en esta caravana del terror. Ahí está Chucky, ahí está Chucky. Saludos, miren nada más. Mira la mujiganga, anda haciendo las suyas, espantando allá a los chiquitines. Vamos a pasarle los micrófonos a Blanquita y allá a Pati. Se ve que ella tiene muy buena fiesta, ¿eh? Traen la fiesta todo lo que da. Y la verdad es que... En lo que te tomas un descansito de 3 segundos, porque te veo que traes medio pulmón por fuera. No se ha acostumbrado a caminar tanto, Anro. Un medio maratón te hace falta en tu vida. Así es.
corazón, porque todo mundo viene a ver esta caravana tan maravillosa, tan genial. Ustedes van a encontrar hoy de todo, porque va a estar... ¡Hola, Vicky! Porque va a estar aquí las motos, todo mundo viene disfrazado, todo mundo tiene dulcecitos en las manos. Imagínense nada más qué tan divertido nos podemos pasar este día, el último día del mes, Blanquita, el último día del mes, donde todo mundo se disfruta disfrazándose, bailando, fiestas. La caravana que está muy divertida, mi querida Patti. Mira los disfraces, muy originales. Exactamente, mira, si nos pueden aquí las cámaras, ahí están las catrinitas. Saluden, chicas, saluden. Saluden, chicos. ¿Quién viene disfrazado? A ver, mira, acá viene una familia de arlequines. De verdad que te encuentras de todo. De todo te encuentras, amiga. Que, híjole. Estamos viendo desde chukis, calabazas, brujas. A ver, que un grito bien fuerte. ¡Eso! ¡Expresa! 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 No, están bien dormidos. Bien dormidos que están, amiga. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Quieren dulces? Ok. Ahí están ya nuestros compañeros repartiendo también dulces. Está nuestro compañero Regio, está Andrés de Expresa Deportes. Y nos la estamos pasando completamente genial este día, divirtiéndonos muchísimo. ¿Bailando, Blanca? Claro, Patti, estamos disfrutando con todo. Exactamente, pues ahí está. Todo mundo recogiendo dulces, todo mundo aplaudiendo Expresa TV. De verdad, hacemos con muchísimo placer este recorrido, esta caravana, y participamos muchísimo aquí. Vean nada más qué hermosos disfraces. Muchas gracias, señora bonita. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí van los dulces, ahí van los dulces. Ahí está, vean nada más. Vean nada más nuestros compañeros Regio y Andrés, ¿eh? Ahí están repartiendo dulces los catrines que traemos el día de hoy. Esos catrines, que manden un beso. A ver, que manden un beso, que manden un beso, eso. Andrés, un besote, eso. Aquí está toda la gente bonita. Un beso. Ahí está. Ahí están los besotes para cada uno de ustedes. Adiós, adiós. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias. ¿Nos ponemos a bailar? ¿Quién nos va a poner a bailar? Eso, ¿vamos a bailar todos? A ver, arriba las manos. A ver, arriba las manos. Las manos arriba. Eso, arriba. Ahí está, mira, mi queridísimo Lalo, que nos encontramos aquí hasta el payaso, eso. Ahí está, eso. Que imagínate nada más. A ver, ¿dónde está eso? Eso. Ve nada más, mira, una catrincita. Bueno, caray, hoy te puedes encontrar de todos los disfraces habidos y por haber. Y eso es fascinante. Fascinante. Solamente les pedimos a los niños que no se acerquen muchísimo a el camión. Por seguridad de ustedes. Así es que, pues bueno, esto no la vamos a pasar todavía. Mira nada más. Yo quiero que vengas esta, mira nada más. Báilele, mi chavo. Báilele. ¡Su mecha! Señora, señora, ¿qué le enseña? ¿Qué le enseña a ese niño? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso es todo, bailando toda la gente que lo está disfrutando. Mira nada más, Lalo, mira, me está haciendo competencia. Me está haciendo competencia. Vuelta, vuelta. Eso. Esa es la actitud que tenemos aquí en la caravana. Todo mundo se divierte, todo mundo baila, todo mundo se disfraza. Un besote, mi amor. Muchas gracias. Ahí está.
¡Michuki hermoso! ¡Dulces! 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 ¡Expresa! A ver, que griten ¡expresa! 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 Mi queridísimo Regio, segundo time, segundo tiempo de aquí de Expresión, de Expresa TV. ¿A quién vamos a entrevistar el día de hoy, mi queridísimo Regio? Yo creo que me dejaron la batuta ahora sí solitos, porque desde aquí estamos valiendo. ¡Saludos a quién! ¡Saludos a quién! Dile que mi mamá Luz, a mi abuelita de Paseo el Alto. Paseo el Alto también presente, mi queridísimo Regio y amigos de Expresa TV, en vivo y en directo en esta caravana del terror, gracias a TVR Comunicaciones. Y que sin duda alguna, ¿a quién le envía saludos, amigo? ¿A quién saludas? A mi papá. ¿Y de qué colonia son? Del rancho de Camargo. ¿De Camargo? Y señora, hasta acá. Eso. Desde Camargo también, desde la comunidad de Camargo. Y aquí le mandamos saludos. Saludo a todos los que nos están viendo. Esto es felicidad y tradición. Eso, pura felicidad, derrochando la felicidad, derrochando cada una de las sonrisas aquí en Expresa TV, junto con la caravana del terror y las mojigangas presentes. En mi queridísimo Regio, anda con Tokio Barroco, también estamos analizando a través de las redes sociales y a través de Expresa TV, en vivo y en directo en esta caravana del terror, porque vamos a velar. Y la familia presente, estamos presentes. Hola, muy buenas noches. Pues... ¡Saludos a mi mamá! ¡Hola, jefa! ¡Estoy en la tele! ¿De dónde nos acompaña? De aquí mismo, del centro de Celaya, aquí disfrutando del desfile y disfrazados. Eso, sí, sí, la reina el... roja. La reina presente. ¡Hola, la familia presente y hasta el Shark Shark! ¿Ya trabajaste, Shark? ¿Eh? ¿Ya trabajaste? ¡No! Baby Shark, tu-tu-tu-tu-tu, Baby Shark, tu-tu-tu-tu, ¡Lu! Baby Shark, tu-tu-tu-tu-tu. ¡Hola! ¿Qué queridísima Lu? ¡Se perdió la vida! ¡Ah! ¡Otra vez me engañaste, Lu! Esa Lu, ya van dos veces que me engaña, Lu. Bueno, tres. ¿Qué has visto aquí en el centro, Regio? Oye, aquí es donde más cita se dio la gente el día de hoy para esta caravana del terror. Y ahí va la bajada, ahí va la bajada. Y la verdad es que pues está agradable. La noche se prestó, Anro, porque no está haciendo ni frío ni calor, ni la lluvia, nada. La verdad es que se prestó bastante el clima para darnos cita en esta caravana del terror, donde grandes y chicos se están divirtiendo y pasándola increíble. ¿Cuál ha sido hasta el momento el traje, la vestimenta más divertida o más chusca que te ha tocado ver en esta caravana? Bebé calabaza. El bebé calabaza. De como un mes, ¿no? Sí, no, como un mesecito el bebé. Ya traía paleta, ya le daban ahí chocolates y dulces, pero se trajeron el bebé calabaza y la verdad es que se veía tierno y se veía muy mono. Yo hace rato me topé con la familia de Alicia en el País de las Maravillas, la reina, las cartas y hasta el gato con botas. Oye, también el que me impresionó es que viene familia, como bien dices tú, completa, o sea, viene la familia vestida, caracterizada de caricaturas, de películas. La verdad es que increíble que también toda la familia se haya dado cita. Oye, aquí también hasta la familia con globos están en aquí, mira, vamos a ver. ¡Saludos a quién, muchachos! ¡Saludos a quién! ¡No! ¡Saludos a quién! ¡Saludos a quién! De la comarca lagunera, riquísimo, amigo. De la comarca lagunera, de Camargo también, de Paseo el Alto. Y a la gente también de los barrios. La verdad. ¡Hey! Vamos acá con la gente, vente, vamos. Vamos a ver, venga. Vamos a ver. ¿Con quién nos encontramos el día de hoy, no? ¡Ay, querida Lili! ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Con quién te viniste? Con mi mamá. ¡Ay, señor! ¿Mi papá? ¿Cómo se la están pasando? Bien, súper, súper. ¿Es la primera vez, señora? ¿O ya? No, siempre. Yo sí, es la primera vez, la verdad. ¿Sí? Sí, debo de reconocerlo. Celayense sí. Y la primera vez. ¿Sabes? Es que antes tenía otras responsabilidades y no podía venir a este tipo de eventos, pero está... Pero si andaban las enfermeras del IMSS. A ver, ahí andaban chambeando. Pero, sí, pero yo no soy enfermera, manito. Bueno, pero también te hubieras traído todo el equipo los otros años anteriores. Oye, mándale saludos a alguien. Pues le mando saludos al buen Víctor, a Carlos, a tu compa,
Ah, que es mi parejota, porque él está grandote, yo chaparra. Sí, sí, sí. Y pues a toda la gente que está disfrutando de esta transmisión del excelente canal que es Expresa TV, un saludo. ¡Ya contrátenla! ¡Ay, queridos! Claro que sí, no, no es cierto. Pásense la increíble, disfruten, la verdad, vale la pena. Están regalando dulces, está padrísima y estos son eventos de calidad para los celayenses. Eso, como debe ser. Vámonos a adelantarnos porque ya nos dejaron atrás. Oye, desde acá nos estamos dando cuenta de la fiesta que trae allá Blanquita y Patty con toda la gente. Mira nada más. Vente para acá, mi querido Chacale del Emiliano. Las mujigangas y toda la fiesta. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las chicas guapas! No vinieron hoy, pero no, no es cierto, ahí está. Bienvenidas, gracias a todas las chicas solteras. Las que buscan marido. Ay, nada más una, qué bárbara. Oye, increíble toda la fiesta, mira los chiquitines, ahí está Batman. Hasta del FBI viene ahí el payaso eso. También aquí el Catrín. Infinidad de disfraces y caracterización, mira otro payaso. Ahí está la niña Chucky. Eso, mira nada más. Qué bárbara, las Catrinas. Toda la fiesta, todo lo que da y todo traído para Expresa TV. Mira el Mario Bros, mira nada más, el chiquitín, ¿cómo se llama? Ya se le olvidó el nombre del hijo. It. ¿Cómo? El payaso It. No, el bebé, ¿cómo se llama? Ah, Javier. Javiercito, mira nada más, qué chulada. ¿Cómo te estás pasando, Javier? Eso, papá. Síguesela pasando increíble. Oye, qué bárbaro el chiquitín ahí de Mario Bros. Ahora ya la mujiganga nos quiere atacar. Cuidado, chacal. Oye, pero increíble que a la mamá se le olvidó el nombre del chamaco. Dijo, ya después me dijo, It. Pero se refería al payaso, pero me refería al niño. Qué bárbara. Oye, toda la fiesta, ya casi estamos por llegar al Parque Morelos. La gente sigue llegando, la gente sigue estando, porque todavía hay más caravanas. Es una toda una fiesta, en verdad. Para quienes vienen por primera vez, me imagino que lo están disfrutando padrísimo. Y cada año se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando esta gran caravana del terror aquí en Celaya, donde la estamos pasando increíble. Mira nada más los chiquitines ahí, vueltos locos con Blanquita. Oye, Miki Banro, pues ya estamos por llegar al Parque Morelos. Después de este recorrido, estamos exactamente en la calle Hidalgo. La verdad, ha sido una noche emocionante. Yo creo que ya hasta me quedé sin voz, mi querísimo Regio, porque estar gritando y animando a todo nuestro público. Una gran cantidad de personas que se hicieron presentes a lo largo del Boulevard Adolfo López Mateos, desde Parque Fundadores hasta ahorita que ya estamos casi en contraesquina del Parque Morelos. En el recorrido final, la verdad, con mucha energía, con mucho entusiasmo, nuestros compañeros también de Expresa TV, nuestros colaboradores, nuestras mojigangas también, las damas que nos acompañaron acá dentro de la plataforma, Blanquita, Patty, tú, Regio, la verdad ha sido una noche fantástica, llena de emoción, con muchísima energía, muchísimos gritos, muchos trajes, mucho entusiasmo, mucha tradición, sobre todo en este 31 de octubre. Este 31 de octubre en la Caravana del Terror, previo precisamente al 2 de noviembre, el Día de Muertos, que precisamente nuestro carro alegórico pues fue referente al altar de muertos, ¿no? Que decíamos de los 7 pisos, los elementos precisamente que lleva este altar de muertos. Y es increíble la cantidad, Enro, de gente que se dio cita a esta caravana. La verdad, agradecerle a cada uno de ustedes que salieron a las calles, que salieron muy animados, que salieron con su calaverita, desde las abuelitas que traían a sus propios nietos cargados desde arriba, desde los hombros, aunque sea los tíos mismos, inclusive dentro de este recorrido. Y la verdad, enhorabuena por cada uno de ustedes, que hubo un comportamiento muy digno, muy respetable también, muy armónico, una fiesta auténtica en todo el sentido de la palabra, de una manera muy correcta. Y llegando a este punto final, pues agradecerle a cada uno de nuestros televidentes que nos han acompañado en este recorrido que llevamos a ustedes allá en casita, que sigan sintonizando Expresa TV. Somos un canal multicanal, multiredes, alrededor de más de 18 municipios del estado. En más estados nos estamos viendo de la República Mexicana. Expresa TV sigue creciendo a lo largo de los años y gracias a cada uno de ustedes que le siguen sintonizando y nos siguen acompañando. Así es, porque ya no solamente nos vemos en el estado de Guanajuato, sino también ya nos vemos en Colima, nos vemos en Jalisco, nos vemos en
parte de Querétaro. Gracias, esto es posible a toda la gente que nos ve, que nos sigue. Gracias por confiar en el trabajo que estamos realizando. Gracias también a nuestra directora general, la licenciada Verónica, que nos dio la confianza también para ser parte de este gran proyecto que es Expresa TV. Estamos casi por llegar, mi querido Anro, pero no deja de haber gente, no deja de haber disfraces. Mira, ahí hay le toca ir a Lalo ahí, que fantasmitas, mira nada más, ese chico del fantasma, él dijo, yo no me complico, me pongo la sábana o el mantel de la mesa y vámonos. Y mira, y ahí están los payasos, mira nada más. El mantel, pero del altar, mi queridísimo regio, Sí, va, dijo yo, vámonos, me pongo acá, vámonos acá, guapetones. Y ahí están los payasos con toda la fiesta. Échale un bailecito ahí con ellos, Anro. Épale, solo, ellos solos. Bailecito. Solo, ellos también. Lalo también. No, pues es que el chacal es el chacal, papá. Son los meros moles del chacal, mira nada más. Échale, míralos. ¿Quién lo viera el chacal? Cámara 360 grados. Y si miran viendo atrás de también nuestro chacalillo dándole vueltas a la cámara. Oye, y si así como baila a trabajar el chacal, no, hombre, otra cosa sería. Y ya me espanté porque acá está Terry Fire, que el día de hoy se estrenó. ¿Ah, sí? ¿Hoy fue el estreno? Sí. Mira nada más. Ahí está, ¿qué hubo, le papá? Y hasta la risa diabólica hizo. Esa risa de miedo. Pero mira más, seguimos viendo más chiquitines, más niños. Más niños calabaza. Más niños calabazas. Y me ha impresionado bastante, mi querido Anro, que ha habido infinidad de niños calabazas y de chukis. Mira, acá del lado izquierdo, mira, podemos ver al niño Chucky, mira nada más. El niño Chucky que trae hasta su peluca, Mira nada más. ¿Cómo te llamas, chiquitín? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? José. ¿Y si es como Chucky o no? Es la mamá. Sí, en la que me metí para haber sabido. Estaba el Joker. Oye, sí, cierto, el Joker. Mira nada más, más, chiquitines. Eso. Mándale saludos a tu mamá. Mándale saludos a tu mamá. ¡Saludos a mi mamá! ¿Te viniste a escondidas o sí sabía? No, sí sabe. Ahí está. Ahí anda. Sí, ahí anda. Eso, muy bien. Vientos. Ándale, nada. Mira, ya me espantó a la bebé. ¡Qué bárbaro! Oye, inquinidad, pero los chiquitines son los más divertidos, Anro. Mira, la verdad, ha sido muy emocionante, muy divertido. Muchas sonrisas en cada una de las familias que estuvieron presentes aquí en el recorrido de la caravana del terror de TVR Comunicaciones y Expresa TV. Enhorabuena, les digo, ha sido toda una auténtica fiesta. Y se me está quedando dormido el calabaz. Ah, el bebé calabacita, mira. A dormir. Qué bárbaro, mira que nada más, qué chulada, qué bonito. Mira la chiquitina, venga, baila, muévelo. Tú sigue comiendo dulces para que no dejes dormir a tu mamá. Eso, vientos. Mira nada más acá, está un costal y uno disfrazado. ¿De qué es? ¿Tú qué sabes más de cosas extrañas? ¿Qué es eso? Pues uno es Star Wars y el otro. El viejo el costal. Es un viejo costal. El viejo el costal, mira nada más. Oye, él es el famoso viejo el costal, pues, del que talaba tu mamá cuando no hacías. El que te aparece a las 3 de la mañana. El que te decía, te va a llevar el viejo el costal. No, el Star Wars se nos quebró, es como mi segunda parte. ¿Está lastimado? ¡Mira, son iguales! ¡Ah! ¡Ya andan igual! Los dos lisis. Los de los dos hacen uno. Muy bien, vientos. ¡Qué ole! Oye, pero el ingenio también de todos, ¿no? Para disfrazarse, para colores. ¡Vaquero! ¡Ah, chinga! ¿Y ese dónde salió? ¿Está uno de dónde? Ese anda en calzón, anda sin calzones o sí trae calzones. Pues debe que no, la querido. Cuidado, Lalito, con los calzones. No quiero averiguarlo. ¿Pero en qué momento se dieron a la fuga estos? Pues como que se animaron, dijeron, pues de una vez, de aquí soy. De aquí soy, aquí me subo. Todos somos Expresa TV, como debe ser, ¿no? Claro, la verdad es que es un canal familiar, es un canal para todos. Y esa es la prueba, ¿no? Que no traigas o no traigas calzones. Yo creo que se van a subir después los niños calabaza al final de la noche. Pero la verdad, mira, ahí está, tenemos a los prehispánicos, a los que hicimos las damas, al vaquero, Galán también de esta telenovela. Expresa TV, somos Expresa TV, tu canal de expresión. Y así nos expresamos, con esta alegría, con este entusiasmo. ¿Sí trae calzones o no trae calzones? Sí. Sí. Todos traen. ¡Ay, hijo de su eso! Mira nada más, qué barbaridad. No garantiza nada, ¿eh? No garantiza nada. Pero es un calzón chiquito, especial para estos eventos. ¡Ah, es un calzón especial, Android! Digo, ¿para estos eventos o para estas noches? A ver, ¿para estos eventos o para estas noches?
Ambas. Aquí el grupo está para lo que se les ofrezca. Contrato. No, yo no. Ok, bueno. A uno se le ofrece. A lo que se les ofrezca, cualquier servicio. 3 años, 15 años, bodas, funerales, primarias, comuniones, todo. Eso, papá, ya lo es, Andro. Oye, Blanquita, ¿cuál es el disfraz que más te ha impresionado? Ay, no sé, es que van varios que me han encantado, la verdad. Pero había uno de este personaje, ¿cómo se llama? El que está todo cubierto de café, como un costal. ¡Sí! Oye, ya estamos por llegar, mi querida Blanca. Estamos por llegar para que nos den sus últimas impresiones. Estamos por llegar ya al punto final. Cansadísima, pero tan feliz, de verdad, que hoy me la he estado pasando bastante bien. Sí, es cierto, ya vamos a terminar, pero, híjole, esta experiencia fue de las mejores, igual que el año pasado. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintonizó en el 15.1 de su televisión, porque esto, de verdad, si lo hubiera vivido en vivo, también se hubiera divertido. Un besote enorme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que se haya divertido igual que nosotros, que lo haya disfrutado igual que nosotros. Así es que, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahorita, después del cansancio. Yo creo que nos van a llevar a cenar, o a ver qué pasa. Ya se hambre, ya dolieron los pies porque de tanto bailar, imagínate nada más. Así es que, gente bonita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que se divirtieron igual que nosotros. ¿Cómo ves, Andrés? ¿Vamos a bailar o qué? Eso, oye, y toda la gente bonita que nos ayudó también, amiga Blanquita, que nos ayudó, como los muchachos de staff, como los muchachos que traen todos los chalecos de Expresa TV. Y todos estamos cansados, pero disfrutamos al máximo esta caravana. Exactamente. Muchas gracias, muchachos, ustedes que también nos apoyan muchísimo. Los que están detrás de cámara, ¿verdad, Regio? Que nos apoyaron muchísimo los que están atrás de la cámara. ¡Eso! Ahí están los de la banda, ya llegó la banda. Ya llegó la banda, llegó la fiesta, mira nada más, ahí van los muchachos. Oye, yo pensé que me decían a mí, ya llegó el Regio, No, era la banda, pero bueno, era la banda. Oye, y ya estamos a unas cuantas cuadras, ¿como cuántas cuadras son, mi querido Banro? A ver, déjame, güey, pues aquí ya estamos en la esquina, mi querísimo Regio, este es el Parque Morelos, literalmente, ya pasamos el Puente Tres Guerras, ¿no? Sí, ya pasamos el Puente Tres Guerras. Es este. Y ya nomás estamos aquí en la esquina de Luis Cortázar, ¿no? Creo. Sí, en Luis Cortázar, ya estamos a nada de llegar al punto final. Ha sido, como decían las chicas, esta Blanca y Patty, cansado, pero la verdad es que muy divertido, nos la hemos pasado genial, conviviendo y disfrutando. Mira nada más. Échale, Andro, échale. Ándale, ahí te hablan, Andro, ahí te hablan. Venga, Andro, qué húbole. Y el Andro no trabaja, pero cómo se divierte. Mira nada. Ok, pues ya estamos llegando al final de este recorrido, de esta gran caravana del terror. La verdad es que nos la pasamos increíble, un recorrido muy divertido, increíble los disfraces, previo a esto también al 2 de noviembre, el Día de Muertos. Y ahí están las muchachas que no han parado de bailar, la verdad es que la fiesta sigue. Muchísimas gracias a toda la gente que se dio cita, pero también a la gente que se dio la transmisión de Expresa TV. Estamos por irnos, por decir adiós a esta caravana del terror. Muchísimas gracias, mi querido Andro, ¿cómo te la pasaste, papá? ¡Vámonos! El Andro que viene disfrazado de Lizzy. Viene disfrazado de Lizzy. Pues sí, vámonos de espaldas, así, pero de frente a ustedes, gracias a ustedes en Expresa TV, que nos vieron en casita, que nos vieron desde hace un montón de rato, porque esto sigue para largo y la noche es muy larga, mi querísimo Regio. Gracias. Así es. Gracias a la gente que está siguiendo la transmisión, y a los que se dieron cita, muchísimas gracias también, gracias a toda la gente que lo hizo posible, a los ingenieros, a los camarógrafos, a la gente de Master, a todos, la verdad, todo el equipo de
Expresa TV que se dio cita para llevar este gran evento, esta caravana del terror, en esta edición 2024. Un gran trabajo de todos los colaboradores, que la verdad, desde los fotógrafos hasta los técnicos que nos pusieron las mismas bocinas, la energía, las luces, todo, y también gracias a nuestra directora general, la licenciada Verónica Espinosa, y sobre todo gracias a ustedes en casita que nos han acompañado en esta travesía de noche, mi querido. Así es, vamos a despedirnos acá con las mujigangas, porque ya nos vamos, ya casi llegamos al final, señores. Muchísimas gracias. Oye, mandan saludos a las mujigangas. Saludos a Tarimoro, Guanajuato. ¿A Tarimoro? Sí, señor. Eso pues, y acá. ¿Saludos a quién? A Tarimoro, Guanajuato. Saludos a la gente de Tarimoro. ¡Vámonos! ¡Vámonos bailando! ¡Venga! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Yo no bailo.